It is futile. The Keyblade alone cannot seal the door to darkness. Kingdom Hearts, fill me with the power of darkness. Supreme Darkness. You're wrong. I know now, without a doubt, Kingdom Hearts is light! Sora, together we can do it. Okay. You said before, I'm always with you too. I'll come back to you. I promise. I know you will. Bueno, amigos y amigas, aquí estamos un día más. Hoy es Sword and Mark en el último capítulo de Kingdom Hearts. Y como toca, ya hemos acabado. Y esta es la review del juego por mí, ¿de acuerdo? Para empezar, este es uno de los mejores juegos de PlayStation 2 que se han creado, ¿de acuerdo? Me parece una obra de arte, con tanto como historia como jugabilidad, una historia increíblemente original, y de acuerdo, hay unos gráficos muy muy envidiables para incluso nuevas generaciones. Yo he visto
juegos que no han llegado a la altura de Kingdom Hearts, pero en nada, en ninguno de sus aspectos. Y esto, pues, si no habéis jugado este juego, os recomiendo que os lo paséis muy bien con él, jugándolo, pasándolo al 100%, ¿de acuerdo? Porque os va a llevar a eso, a sitios maravillosos y aventuras fantásticas. Y bueno, nada más, espero que os haya gustado mi juego, ¿de acuerdo? Espero que ya lo hayáis disfrutado igual o más que yo. Si lo habéis disfrutado igual, vais a flipar. Y nada, me parece seguramente el mejor de la saga. El primero no lo tengo muy claro, pero este juego seguro que está entre los tres mejores de todo Kingdom Hearts, seguro, juntamente con el 2, que me parece una maravilla. Y ya depende mucho de cómo veáis la saga, ¿de acuerdo? A mí me parece una saga fantástica la de Kingdom Hearts. No sé muy bien, ahora saldrán los créditos y veremos quién es el creador, ¿de acuerdo? Y nada, pero nada, queda solamente los créditos. Y como está poniendo una, pues están poniendo una canción en copyright, si hablo por encima no me la van a quitar. Así que puedo estar bastante, bastante tranquilo. Y bueno, esta canción se llama Simple and Clean, ¿de acuerdo? Si lo ponéis en YouTube, saldrá esta canción 1500 veces y la podéis buscar fácilmente, ¿vale? Y nada, aquí estamos de nuevo, en donde empezamos, en la cueva. Estas imágenes no tienen tampoco mucho... ¿Ha vuelto a la cueva, Kairi? No sé. ¿Ha vuelto a la isla? ¡La has cagado! Fantástico. Nada. De nota final, ¿qué le pondría a este juego? De 1 al 10, le pondría un 7, que es una nota bastante alta, notable, es fantástico. No le pondría un 10 ni de coña, ¿de acuerdo? Este juego tiene muchos, bastantes fallos, ¿de acuerdo? Como ya es la cámara, como es alguno de los monstruos del juego, algunas de las batallas, algo descompensadas. La verdad es que la dificultad es bastante, bastante... No es elevada para nada, sino es media... Es media, ¿de acuerdo? Una media, para no decir... En el 2 se pueden dividir las más, incluso, las dificultades. Por ejemplo, está fácil, media y difícil. Aquí solo hay normal y difícil, ¿de acuerdo? Fácil es muy fácil, no la recomiendo. En el Kingdom Hearts 2 creo que yo la jugaré con fácil porque estoy jugando en teclado. Y no, no sé yo... Mira, ahí está Winnie the Pooh, el que no hemos visitado en mi vida. En nuestra vida, pero bueno, no pasa nada. Es solo una tontería, ¿vale? Si queréis hacer el mundo de Winnie the Pooh, primero tenéis que encontrar todas las hojas arrancadas. Es un poco ñordel, pero nada. Espero que acabe ya la música. Y bueno, finiquito ya la review. Fantástico, ¿de acuerdo? Un juego, jugadlo. Solo puedo decir eso. Un juego de mi infancia también, que lo jugué cuando tenía nada. ¿Qué salió este juego? ¿En 2002, 2003 o algo así? Creo que jugué de carrerilla cuando salió y me pareció una verdadera pasada ver a tantos protagonistas de películas de Disney que había visto, de yo qué sé, de videojuegos, además, de como Final Fantasy, que me lo pasé nada más. Nada más, creo que me pasé primero este juego y después Final Fantasy, después ya flipé más aún. Pero nada. Creo que ya he acabado. Y nada. Una barbaridad de juego, en serio. No puedo decir otra cosa. Nada más. Espero que os haya gustado este gameplay. Nos vemos en siguientes gameplays. Dadle a like, favoritos, suscribiros y compartidlo con vuestros amigos si les gusta más o menos estos tipos de gameplay. Porque me ayudaríais muchísimo a crecer. Y nada más. Gracias por verlo, como siempre. Y venga, hasta siguientes vídeos. Adiós.